Hi. Hello. Hello, teacher. Hi, Mercy. How are you? Fine, thank you. Excellent. Very nice. Hi, Margarita. Hi, Marce. Oh, no, sí, los Hola. parlantes. Ya Can you guys hear me? ¿Me escuchan están las en otras la señoritas? final. O nadie me oye Hi, ahora. teacher. Hi, teacher. Lo que pasa es que Nadie estaba contestando un correo. me. That's okay, that's okay. ¿Cómo me les ¿Qué va? tal? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí, ready for another week. Ready Vamos for a another revisar. week. Yeah, I know. Yes, of La course. última. No. Bueno, no, porque como empezamos martes y luego tuvimos asueto, entonces vamos a terminar martes de la otra. Vamos chineando los días. Ajá. Pero ya, esta es la completa, vaya. Yo porque ya estoy ready para el Excelente, próximo. excelente, Margarita, qué bueno escuchar eso. Very good, sí. Hay que seguir. Very good. Ajá, Maricruz, qué bueno tenerla en clase, Maricruz. ¿Cómo estás? Hi, good night. Good evening. ¿Cómo me Very le fue? Excelente, very nice. good. Miren que yo sé que ahí estuvo con nosotros. A Pues por medias. a medias, pero ahí estuvo. Eso es lo Sí. importante, que se conectó lo más que usted pudo. Very nice. Thank you. Maybelline, ¿qué pasó con Marce? Se salió Marce, pero entró Maybelline. Hi, Maybelline, ¿cómo teacher. siguió? ¿Cómo siguió Maybelline? Mejorando, teacher. Mejorando. ¿Lo han Sí. consentido lo suficiente? Sí, definitivamente sí. Excelente. Very good. All right, guys. Aquí buscando mis stickers por si las niñas me las han robado. Pero no, las tengo guardadas. Very good. All right, guys. So, hi, Carlitos. Hi, Carlos. Hi, teacher. Buenas tardes. Hello, good evening, good afternoon, actually. All right, ¿Qué guys. tal? So, bien, ¿usted qué tal? Pero bien por aquí, ¿Qué gracias tal a sus Dios. gemelas? Ahí siempre comiendo. Dando guerra por dos, ¿verdad? Sí. Gracias a Yeah. Dios. That's right. Very good. Hi, Christian. Christian is with us also. All right, guys. So last week we were talking about the present continuous, and we're gonna keep on talking about it. All right. We're gonna see a little bit of the present continuous using WH questions. All right. Las WH questions de una otra forma ya se vieron y solo se tienen que agregar al presente continuo, obviamente. All right. Let's see. Let me see, let me see, let me see. Marce, ¿me escucha, Marce? Marce, ¿me escucha? No, I guess not. All right. Margarita, ya, Margarita está lista. Yo la vi allí. Margarita, a ver. Cuando nosotros hablamos del presente continuo, Margarita, ¿qué son dos cosas que no pueden faltar, Margarita? De verdad que no puede faltar. No puede faltar el verbo be Exacto. y el ing. Excelente. Deme un ejemplo, Margarita, ya que le salió tan bonito eso. Por ejemplo, she living in San Sal in sí, in San Salvador. She's living in San Salvador. Very good. All right. Very nice. Okay. So, Maybelline, thank you, Margarita. That was very nice. Saludamos también aquí a Lizette que acaba de entrar, Marielos, Charlie, Hi. Annie, hello everybody, Jennifer, Zulma, excellent, very nice. Ok, so, a Mercy le pregunté, ¿verdad, Mercy? Sí, con usted me quedé, A Mercy. mi teacher, Ah, a mi teacher. no, con Maybelline. A ver, Maybelline, when we use or when we want to say something negative that is not happening right now, Maybelline, what do we use? ¿Cómo formamos ese negative sentence? Hi there, Joara. Very good. Thank you for joining us. Ajá, Maybelline. Hi, teacher. El subject, Yes. place, Plus, verbo plus, plus. Plus plus, verb be, yes. Ajá. place, not, Plus not, yes. plus, verbo, el verbo, The verb, yes, the verb. Ajá. y por último el complemento. Excelente. ¿Y el verbo que lleva, Maybelline? ¿Dónde La va el verbo? forma, no, la forma conjugada con la terminación ing.
Excellent. Very good. The first is star. Yay. Very nice. Okay. So we have that. All right. Very good. Okay. So last week we were not able to cover the questions, pero en los ejercicios que íbamos haciendo, pues nos salían algunas preguntas. All right. So here, guys, yo sé que la plataforma ya la hicieron y de hecho quiero felicitarles y felicitarlas porque casi que todos y todas me habían completado la sección 3, terminadita, toda. All right, so super, super nice. Y en caso no lo ha logrado hacer, que eran bien poquitos, entonces pues tiene ahora para terminar y mañana todavía, así como pushing it, ¿verdad? Very good. Voy a tomar asistencia ahorita just because it's already time to take attendance. A ver, Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Very good. Ana Marcela Girón Asensio. No, Anita, no, it's not here yet. All right. Marce, ¿cómo no? Si Marce estaba, se volvió a salir. ¿Verdad que estaba, Mercy? Marcela, ¿estaba? Sí, entró con Margarita y conmigo. Es cierto. All right. Uy, no tengo lápiz borrador. María Carolina Villacorta Mejía. All right. María Matilde Marroquín Lara. No yet. De Joara Enid Gradius Argüello. Present. Thank you. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Thank you. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Ah, what happened with Rocío? All right, very good. Let me see here. María Josefina Guardado González. No yet. Eli Iván Canales Córdoba. No yet. María Los Ángeles López Escobar. Present, teacher. Thank you, María Los. Very good. Juan Carlos Hernández Carranza. No. All right. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Thank you. Ana Margarita Castro Flores. Present. Thank you. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Carlos Ruiz Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. All right, acaba de entrar Mati, ¿verdad? María Matilde Marroquín Lara. Present. Excellent, very good. Alguien que acaba de entrar y que yo ya llamé. No, ¿verdad? Todavía no, solo Mati que acaba de entrar. Very good, thank you guys. I hope everybody else comes in. Y Marce que tiene como problemas de red porque sí estaba y de repente se salió. All right, very good. Okay guys, so what we're going to do right now, I'm going to present this to you. All right, I'm going to present this to you here, which is the same presentation we were working on last week. A ver, see, guys, this we have not really seen. Sí lo hemos visto empíricamente porque de repente nos salieron como las preguntas dentro de los ejercicios, but here we have the formula, pero como ustedes ya lo saben, very good. All right, so we have interrogative form or question form, and we have auxiliary plus subject plus the verb plus ing. So I say, for example, Charlie, are you driving? No, I'm not driving. Excellent. Yeah, very good. So I'm asking, Charlie, are you driving? He says, no, I'm not driving. All right. Maybelline, are you crying, Maybelline? Maybelline, are you crying? I'm not crying. Excellent. Very good. Anita, are you drinking soda? No, no me gusta. No. All right. You don't like it. All right. Mejor porque me no es muy buena. All right. Very good. Mercy, are you sleeping, Mercy? No, I'm not sleeping. Ah, excellent. Margarita, are you listening to Jessica? Yes, I am listening. Excellent. Very good, Margarita. All right. Very nice. So this is very easy, guys. We just have to switch
the auxiliary, in this case, the verb be, with the subject to make a question, all right? And the rest is the same. If we have affirmative sentences, we say, I am dreaming. But if I ask a question, I say, am I dreaming? All right, so we switch it, all right? So that's the way we ask questions in a present continuous. Then we have these WH questions. We have what, where, who, and when. For example, I say, Mati, who is listening to Jessica? Uh-huh, Mati, who's listening to Jessica? We listening? We what? We listening or we are listening, Mati? We listening or we are listening? What would it be, guys? How do we say it? We are listening. We are listening, right? Very good. All right. So I say, for example, I don't know. I'm going to say, Dejoara, where are you taking your English class? Where? In which place? In your house? In your office? In the park? In a cafe? Where? House. Okay. So you say, I am taking my English class in my house, right? Or I just class in my house, right? Very okay. Good. Lisette, what time are you taking your English class at? My class English is at, my English class is at 5:30. Excellent, yes, my English class is at 5:30. All right, ahora, es importante que usted logre, hi Carito, very good. Carito is with us now, hi Carito. All right, very good. It's very important, guys, that you understand. And Marce entró. Yay, Marce, logra entrar. Very good. It's important for you guys to understand that there are two types of questions. I mean, two types of answers, okay? One is, for example, short answer. If I say, for example, like I ask Lisette, I said, when are you taking your English class? And you can say, at 5:30. All right, or you say, I am taking my English class at 5:30, okay? Entonces, lo importante es saber desde dónde parto dentro de la pregunta para hacer la respuesta. For example, I say, when are you taking your English class? You can say, I am taking my English class, y la información nueva viene al final, at 5:30. Or I ask Dejoara, where are you taking your English class? And then she says, I am taking my English class at home or in my house, yes? Or in the office, all right? Or I say, who is listening to Jessica? We are listening to Jessica. Everybody is listening to Jessica. Zulma is listening to Jessica. Charlie, whoever the answer is, then you have to say that, all right? Entendemos eso. Si usted no lo quiere contestar tan larga, it's okay. Lo importante es que sí necesito que usted sepa cómo se contestaría larga. All right. Obviamente uno va hablando lo más fluido y más seguido y con más confianza. Y le digo yo, who's listening to Jessica? Y usted me dice, we are. Pues todos. ¿Sí? All right. Or I am. Or Carito is. All right. Or she is. Ya no decimos... we are listening to Jessica, all right? Muy largo, sin embargo, es importante que usted sepa desde dónde puede contestar. Hay preguntas hasta ahorita con eso, desde cómo podemos hacer las respuestas o cómo podemos responder. Teacher, yo tengo una pregunta. Yes, Charlie. Porque cuando usted le dijo a... Creo que hizo la pregunta de quién o no recuerdo como que quién te da la clase de inglés o cómo recibes la clase de inglés, no recuerdo cómo era, cómo es que lo preguntó. Creo que era quién escuchaba la clase de quién está escuchando la clase de, o Jessica creo que decía, o no sé cuál de las todas las preguntas. Sí, es que fue, pero bueno,
La cosa es que cuando dieron la respuesta, ¿sí? Dijeron que estaba en la casa. Ah, de llorar, ajá, ajá. Sí, de llorar, sí, yes, de llorar. Como que automáticamente se me ocurrió otra manera de responder. A ver. Porque yo pensé responder que la estaba recibiendo con usted. Como usted me pregunta a mí, ¿con quién recibe la clase de inglés? Right. Ajá. Y, ok, ajá. Algo así como que, I'm taking my English class with you, por ejemplo, o with you after 5 p.m. Mm-hmm. Ahí depende, sí, Charlie, pero ahí dependería del tipo de pregunta que yo hago, ¿verdad? En el caso con de Yoara, por ejemplo, creo que le dije where, ¿verdad? De ello. De Yoara, I think it was where yes. Are you taking your English class, ok, where. Yes. Entonces, en ese caso, sí, es como in my house, in the office, in the cafe, in the library, donde ella se encuentra, en el carro, cuando ustedes van manejando, all right? Cuando le hago la pregunta a Lisette, when, all right, I'm talking about time. Podría ser que yo le pregunte también, who are you taking your English class with? Y ahí cabe que usted me diga, I'm taking my English class with you. Or I'm taking my English class with Jessica. All right, Charlie? All right, ahí va a depender obviamente del who, ¿verdad? En este caso, la WH question que es la que me da la pauta para poder contestar, obviamente con la información que es. All right, si es where es lugar, si es when es time or day, right? Who is the person? If I say, what are you doing? Usted me dice, well, I'm listening to you. All right, so it would depend on that. All right, yes? Charlie? Right. Okay, very good. Thanks. All right, I don't know if you guys have any other questions about these WH question words. No, nobody has questions today? ¿Qué les pasa? It's Monday. All right. I know it's difficult. Yes, Anita. Sí, vuelvo a explicar porque tuve problemas con la conexión, se dio como te he cortado. ¿Cómo sí. contestar las preguntas cortas y largas? Con a ver, parte? Exacto. ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a compartir un poco mi pantalla acá y vamos a hacer como ejemplos aquí juntos. All right. Quiero ver. Hold on, guys. Avísenme si ven lo que voy a escribir, porque ahorita sí sé que están viendo lo que estoy presentando, pero voy a escribir acá. ¿Pueden ver lo que estoy escribiendo? Sí. FFF, right? Yeah. All right, yeah. Okay. Yeah. All right, very good. Okay. A ver, si I say, for example, guys, I say where. Oh, no, I say what. Let's say what, que es más fácil. What are you? Yo veo que usted está tomando algo y le digo, what are you drinking? All right. Entonces, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo podemos contestar esta? What are you drinking? Hay dos formas de contestar. Ajá. I am drinking water. Okay, I am drinking water. All right, that would be one. Esa sería como la larga, digamos. Drinking. I am drinking water. All right, y la otra, la corta, ¿cuál sería? Water. Drinking water. All right, aún más corta, solo water. Oh, okay. All right, what are you drinking? Water. All right, I am drinking water. O si usted gusta también hace esto. I'm drinking water. I'm drinking water. Pueden ver, ¿verdad? Lo que estoy escribiendo. Yes. Sí, teacher, una pregunta. Dígame. Y si quisiera contestar, por ejemplo, solo drinking water, ¿puedo hacerlo o no es correcto? What are you drinking? Drinking water, ¿cómo no? Está como entre medio, ni larga, larga, ni corta, corta. Okay. All right, yeah, you could. You can say, what are you drinking? I'm drinking water. What are you drinking? Water. What are you drinking? Drinking water. All right, podría. Que, pero no es como muy, quizás no es de las más usadas, Charlie. O se va en la forma larga o se queda en la forma corta. ¿Ya? You understand, Charlie? Yes, teacher, I understand. All right. Excellent, very good. Let's see, hagamos otra. Hagamos esta. Who are you taking your class with? ¿Con quién está tomando la clase? Usted puede decir, a ver, contestémosla juntos. Marielos, ayúdeme a contestar esa. Who are you taking the class with?
I taking a class student? Oh. I'm taking. Uh-huh. I'm taking class. Uh-huh. Who am I taking the class with? Who are you taking your class with? With, I don't know, with Miss Elena, with Mr. Sanchez, with Miss Jessica. Miss Jessica. All right, so I'm taking class with, you can say Miss Jessica, or just Jessica, all right? Very good. Oh, y la corta, ¿cuál sería de Yoara? With Miss Jessica. All right, oh, with Miss Jessica, fíjese que sí, igual que decía... Lo que decía Charlie, with Miss Jessica, así como entre medio. With Miss Jessica. ¿O la otra? Jessica. With Jessica. All right. Or just Jessica. All right. So, tenemos como ir, podemos ir jugando entre la muy larga, la más o menos larga y una más corta. All right. With Miss Jessica. Esa sería como la más corta. I'm taking class. Who are you taking your class with? Jessica, si usted quiere. O mis cerritos, o como usted dijo, with teacher Jessica, all right? Entonces, podemos hacerla de diferentes formas. ¿Cuál es la correcta, la que usted quiera? Una vez usted domine la forma de contestar, no hay ningún problema. All right? You understand that? Yes? Do you guys understand? Y de ese no se puede hacer más ejercicios, porque al menos a mí esa es la parte que más me cuesta, saber desde dónde contestar o cómo contestar. Claro, ya lo vamos, ya, de hecho sí, de Yoara, hoy vamos a hacer esos ejercicios contestando las WH questions, the WH questions, oye. Thank you. All right, very good. Y eso, ya vamos a llegar a eso, de Yoara. ¿Alguien más? Hasta ahorita, antes de hacer, bueno, vamos a usar manual ahorita en unos momentos y luego ejercicios de los que de Yoara nos está pidiendo, que de hecho sí, obviamente se van a hacer, muy bien. ¿Alguien más? Antes de pasar con manual. ¿No? ¿Estamos bien? All right, entonces, guys, can you get your manuals or your books, please? All right, just give me a second. Hoy también tenemos que terminar la lectura, esa lectura que nos que fue así como que, ah, cierto. ¿Se acuerdan de la lectura que estuvimos haciendo? Yes, we need. Yeah, I know, we need to. All right, ya vamos a hacer eso. Ok, solo déjeme aquí al manual ahorita en la página 35. A ver, I will be able to, pueden ver mi página, ¿cierto? I will be able to ask for and provide specific information about future events at the workplace. Siempre estamos con el presente continuo, solo que vamos a ir viendo en la conversación las WH questions que en este caso ellos mencionan. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Vaya pensando ya quién va a ser Rita y quién va a ser Luis. Necesito a dos Ritas y necesito a dos Luis. Ahorita escuche la conversación. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Okay? A ver, mi primera Rita, ¿quién es? ¿Y mi primer Luis? Yo, teacher. Thank you. Usted, Rita. I'm Luis. Rita. Excellent. Thank you. All right. Okay, read, guys, please. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me.
I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place. It's a great room. Rita, by the way, when are the materials arriving, do you know? Got it, yes. They are arriving Friday morning. Wow, super, very nice. Thank you. All right, another Rita, Rita number two, and Luis number two. Rita. Excellent. I have two Ritas. Oh, okay. No. Luis. Luis, entonces. Okay. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where it is taking place. Well, the ED staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving, do you know? Got it, yes. They are arriving on Friday morning. All right, very good. All right, guys. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. Cuando usted ve la expresión sure, es como que usted diga, hey, sí, seguro, claro que sí. Dígame. Tell me es dígame, all right? Cuénteme, ajá, ¿qué pasó? I want to know who are attending the annual conference this year. And where is it? Acuérdese de unir el is con el it en este caso. Is it taking place? Where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, esa es una expresión que le puede ayudar mucho. By the way, es a propósito. By the way, all right, when are the new materials arriving? Do you know? Sabe, ese do you know es sabe, usted sabe, all right? Got it es como, ah, ok, gracias, como, ya entendí, got it, all right? Cuando usted pregunta algo, yo le explico, por ejemplo, usted me dice, ah, got it, teacher, ya entendí, o sea, ya entendí lo que me está diciendo. Yes, they are arriving on Friday morning, all right? Revíseme ahí si hay alguna pronunciación o algún vocabulario que nos cueste. Acuérdese que es arriving. All right, very good. Attending, taking, very good. Any other pronunciation that you want me to help you with? Léala ahí la conversación y revise si hay algo que usted necesite ahí. Sí, teacher, diga cómo se dice nuevamente arriving. Arriving, no. Así como usted lo acaba de decir, Ani. Arriving. Arriving, very good, arriving. Acuérdese, Ani, sí lo hace muy bien. Solo recordarle que es con B chiquita que le decimos nosotros. Arriving. Arriving. Ajá. ¿Alguna otra? No, estamos bien. Mati, súper bien con el vocabulario y pronunciación. Sí, Mati. Excelente, Mati, very good. Jennifer Reyes, Carlos, Selena. Hi, Selena. Carito, any words or any problems with pronunciation? I'm good. Excellent, Carlos. Very good. Anybody else? No, estamos bien. Carito, super bien. Thumbs up. Yes, excellent, Caro. Very nice. Okay, let's do this out, guys, right here. Number one, complete the questions. Use the conversation above to help yourself. Are the materials arriving? Which one? When, where, why, who, which? ¿Cuál nos va bien en esa? Excuse me? When. Right? When are the new materials arriving? Very good. Number two, is attending the conference. Excellent. Who? Very good. Very good. Who? Very good, Carito. Esa le costaba antes, ¿se acuerda, Caro? Very good, excellent. All right, number three. Is the meeting taking place? Where? 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 Very good, Lisa. Where is the meeting taking place? Si tiene el libro en físico, pues escríbalo ahí, ¿verdad? A would be when are the new materials arriving? Who is attending the conference? And when is the meeting taking place? Hágame un favor. Como ya tiene lleno,
la pregunta completa, all right, por ejemplo, when are the new materials arriving, all right? Trate de contestarme esa, sola y solo, all right, when are the new materials arriving? Trate de hacérmela de las dos formas, la larga y la corta. Lo mismo for number two y lo mismo for number three. A ver cómo nos va con eso. Les doy, no sé, 2 minutos. Aquí estoy. Cualquier cosa me pregunto. Let me know when you're finished, okay? ¿Estás por aquí, Omar? Deberías ir a traer a las 15, oye, que va a llover. ¿O no? No, llamaremos, pero voy a bloquear. All right, guys, finished? Hello, hello, ¿me escuchan? Ya está marcando. Yes, finished. All right, very good. Okay, let's see. Carito, si yo le pregunto, Caro, when are the new materials arriving, Caro? Regáleme las dos respuestas, Carito. Vamos a revisar. Súbale un poquito, teacher, al párrafo. ¿Así? Arriba. ¿Así? Ya no la va a ver. No, al párrafo. Ahí, para ponerla. Ahí, ahí. Pero es que está la respuesta, Caro. Carito.
Ajá. The materials arriving, taking place, ¿no? No. ¿Cómo sería, Caro? When are the new, when are the materials arriving? Ajá. Do you know? Okay, that's okay. A ver, de Yoara, inténtelo usted, de Yoara, no se preocupe, Carito. Ajá. Sí, lo con, bueno, yo lo contesté de otra forma. Arriving the materials next week. Okay, all right. Ya sé lo que vamos a hacer. Deme aquí un segundo. Yo lo contesté diferente. A ver, díganos, Margarita, en lo que yo pongo un una página. The materials are arriving. Yeah. Friday. Excelente. La otra, on Friday. On Friday. Ok, a ver. Yeah, very good, Margarita. Excellent. Ya le voy a dar una aquí, pero es que mi ayudante ahorita está comiendo. All right, sí, Margarita, there you go. Yay, Margarita. Yo soy sticker, Margarita. Luego paso por ellos. Vaya, when are the materials? All right, ¿pueden ver lo que estoy haciendo ahorita? No. No, no, sí, no, excelente, mire qué galán. A ver qué está haciendo. Ahora sí. Sí. Ahora sí lo ven. Ok. When are the new materials arriving? All right. A ver, para contestar de Yoara, y eso no es para de Yoara, nada más es para todos acá. Para contestar de Yoara, cuando usted ve, when are the materials arriving, lo que usted tiene que hacer, si la va a contestar larga, es, va a ser esto. The materials are, ok. Entonces, si se fija, vamos a ver si puedo hacer así como flechitas y cosas así bien cool. A ver, si se fija, esto que está aquí en medio me pasa para acá. ¿Sí, de Yoara? Yes. Está, va al principio, all right, está. Luego sería material here, all right. Sería material pasa para acá. Para la segunda, the materials. Luego necesito un verbo. All right, porque acuérdense que va sujeto, verbo, en este caso es are, en este caso el verbo es el presente continuo. Lo que pasa que como es pregunta, en la pregunta lo separé, separé el are con arriving, ¿cierto? Pero en mi respuesta debo unirlos para que tenga sentido. Entonces yo voy a poner esto de aquí. El are me pasa para acá. ¿Sí? El arriving, como necesito unirlo porque es presente continuo. Are arriving. Sí, todo esto es el verbo de llorar. Ustedes tienen, okay, tienen que ver que es, solo que hay un micrófono abierto y escuchamos ahí la conversación. A ver. All right, thank you. All right, este de aquí pasa a ser mi verbo. Vamos a poner en rojo. All right. The materials are arriving. Y ya luego, después de que usted ya puso sujeto, el verbo, que en este caso es el verbo be más el verbo con ing unido, necesita ya la nueva información. Que me contesta, es como que me conteste este de aquí. A ver si puedo hacer esto. Como que me conteste, ay sí, pero me lo va a tapar. Pero lo que me contesta es el when. Cierto, esa información, okay, la paso para acá. When, esa es la última información. Lo que está de primero de Yoara, y esto es para todos, no solo para de Yoara, pero como de Yoara me pedía como más ejercicio, ¿verdad? Y eso obviamente para todos es el when, que es la información que estamos buscando, va al principio, porque así vamos, la estructuramos las preguntas, esa información y mi respuesta va al final. All right, entonces decimos, the materials are arriving, por decirle, on Friday. Ya voy a poner eso otra vez en negro, porque solo es el verbo que quería yo que fuera en rojo. All right, on Friday. Esto que está aquí me contesta este circulito que yo puse aquí. Es como que vamos a hacer esto. Es esta información de circulito arriba es la información que va abajo. All right, el when me pasa hasta el final. Entonces, todo lo demás vamos haciendo como ese entrelace, ¿verdad?
El daba primero, materials, ¿por qué? Porque ese es mi sujeto. Luego necesito buscar el verbo. En este caso es el presente continuo unido por el verbo be más el verbo con ing. Entonces los uno y luego la información que necesito. All right. Ahora, esa es la forma larga de contestarla. The materials are arriving on Friday. O puedo decir Friday y ahí usted ya dejó de complicarse la vida total. Solo dice Friday. ¿Ok? Yo le digo, that you are aware, por decirle algo, when are the new employees coming? Friday. Y usted me dio la respuesta que yo necesitaba, sin tanto preámbulo. Pero es importante, ahorita en el paso que nosotros estamos, esto es importante. Saber cómo estructurarla es importante, para que usted pueda llegar a esto. Es como manejar estándar y manejar automático, dicen, ¿verdad? Si usted puede manejar estándar, maneja automático. Pero si puede manejar automático, no necesariamente maneje estándar. All right, entonces, esta vea la de aquí, que es la forma más difícil, digamos. Pero si usted no tiene problema en contestarla así, mucho menos va a tener en contestarla corta. Regálenme la segunda pregunta, que no lo tengo ahorita acá, que no la puedo ver. Who is attending the conference? All right, dígame, Margarita, creo que tenía la pregunta. Sí, y bueno, yo lo había dejado on Friday. ¿Se puede también, o sí, solo? También, on Friday, porque es la preposición, y es, gramaticalmente está mucho mejor todavía, Margarita. Who's attending? Very good, Margarita. Who's attending? The ¿cuál conference. Era? The conference, thank you. Who's attending the conference? All right, a ver. Alguien más que me ayude a hacerla así, la forma estándar, la forma difícil, digamos. Who's attending the conference? A ver, ¿quién me ayuda? The conference, the conference is attending. Perdón. No, dele, ¿no sabe qué? A ver, continúe, a ver cómo la tenían. ¿Quiero verla o quiero escucharla? Raúl is attending the conference tomorrow afternoon. ¿Quién me dio esa respuesta? Selena. Selena, no distingue su tono de voz, Selena, es que no la puedo ver ahora. All right, very good. A ver, con las preguntas de who es un poco más complicado. All right, porque de Yoara, o no sé, creo que algunas me dieron otras opciones porque estaban haciendo ese cruce que acabo de hacer aquí, ¿verdad? Ya sé. All right, y no pega, con who no pega. All right, con who es lo que hizo Selena, por decirle, Raúl, ahí me va mi respuesta, y eso es bueno que veamos todos los tipos de pregunta, porque así aprendemos a contestar todos los tipos de pregunta, porque de lo contrario es como en matemática, el catedrático, el profesor le resuelve un ejercicio y usted dice, ah, pues así son todos, mentira, no son todos así. All right, ok, veamos. Entonces aquí vamos a hacer otras líneas, no sé si les ayudan las líneas, pero a mí sí. Como estudiante me ayudaba. All right, who, ahí va. La respuesta va directa. Pregunta, abajo respuesta. Who, Raúl. Y luego, este es más fácil todavía. Raúl is attending, oops, Raúl. Raúl is attending the conference. Esa es más directa. Hola. Yo tengo una pregunta en relación a esa respuesta, pero si sí. Cuando termine. No, diga. Ah, es que en mi, según mi lectura, ¿sí? De IT staff is ¿sí? attending. Sí, all right, lo que pasa no es que... No ningún Raúl. Sí. Se me perdió. No, yo creo que ya la veo, a ver. Pues lo mismo dije, sí. ¿Dónde está Raúl? No, salte la página. Yo creo que Celi ahorita nos estaba dando como, uy, que los hice niños, ¿dónde están? Selena nos dio como un ejemplo. Sí. ¿Verdad? Sí. No es que Raúl no existe en la conversación. Yo como le escuché solo la puse, pero vaya, para que no nos perdamos, ¿quién es IT, verdad? Decía. IT. Rodri, póngale. IT staff. IT staff, vale, ok. IT, para que no nos confundamos de dónde salió Raúl, ¿verdad? ¿Dónde salió ese signo negativo, decimos en matemática, esos paréntesis, right? Ah, ok, Selena. A ver, no, Selena, pues nos dio el ejemplo y muy bien. IT staff is attending the conference. All right. Entonces ahí ya no tenemos más que decir porque este es la respuesta del who. All right. Yes. Y todo lo demás, mire, solo bájelo. Mire qué galán nos quedó esa. Esta nos queda más nice. Vamos a hacer
las flechitas aquí. A ver, entonces is nos queda aquí, attending nos queda aquí, obviamente porque es el verbo. All right. The conference nos queda aquí y volvemos a copiar otra y ponemos la flechita aquí. Obviamente no le pone signo, ¿no? Porque ya la contestó. All right. Yo pensaba también para una respuesta corta. Sí. De IT staff. También. Esa es la respuesta corta, de hecho, Mercy. IT staff. Who's attending the conference? IT staff. Who's attending the conference? Mercedes. Who's attending the conference? Marielos. Who's attending the conference? Rocío, Lizeta, and Margarita. All right? Yeah? The students, the teachers, and my mother, quien sea que esté atendiendo o asistiendo a la conferencia, va a ir al principio. En este tipo de pregunta con el who. All right? Si se fija ahí, solo es quién estará asistiendo a la conferencia. Okay? All right, veamos. La otra también es when o es where. Where is the meeting? Where? Regáleme la pregunta entera, porfa. Where is the meeting taking place? Is the meeting taking place? Pueden ver, ¿verdad?, lo que estoy escribiendo. Yes. No estoy haciendo en vano mis flechitas y mis cruces así, ¿no? A ver, where is the meeting taking place? Ajá. ¿Cómo la contestamos? Hoy sí la vamos a cruzar toda, como la primera, vaya, para que nos quede así bien chévere. Ajá. Es que puse the meeting is taking place in the great room. Place in? In the great room. In the great room. Okay. Very good. Entonces aquí vamos. Nos vamos a ir aquí. The meeting, si se fija, está aquí. All right. Esa misma la vamos a copiar. The meeting. El is, si nos pasó al otro lado, porque tiene que ir junto con el verbo, con el ing. Is taking. ¿Verdad? Este regresa aquí. Place va aquí y acá ya tenemos la respuesta de los circulitos que están aquí arriba. ¿Verdad? Todo esto, in the great room, sería la respuesta de where. In the house, in my room, in the... I don't know, in the office, in the conference room, in the lobby, donde sea el lugar, esa es la respuesta del where. Ahí sí vamos, like, entrelazando la respuesta, ¿ya? Teacher. Dígame. Tengo una consulta con respecto al presente continuo. Dígame. Estoy viendo que en esa oración hay dos verbos, y los dos verbos tienen, agregado el ing. Maricruz, qué interesante su pregunta. Regáleme el primer verbo que usted ve. Meeting. Ajá, ¿y el segundo? Taking. Taking. A ver, Maricruz, le voy a hacer la pregunta del millón. Prepárese para una super mega, mega sticker, oye. Okay. Pero concéntrese, Maricruz. Okay. All right. A ver, meeting, usted me dice meeting es verbo porque termina con ing. Y taking también porque termina con ing. Pero antes del meeting, ¿qué no hay? El verbo to be. El verbo to be no está. All right. Y antes del taking, ¿qué sí hay? El verbo to be. El verbo to be. El verbo to be. Entonces, Maricruz, contestando a su pregunta, que es una muy buena pregunta, de hecho, el meeting, así como está, es un nombre. La reunión. All right. Is taking, si ya es verbo. Entonces, the meeting es el sujeto de la oración. Que termina con ing es otra historia, pero no es verbo. Si estuviera antepuesto el verbo to be, entonces sí. All right.
Gracias. Very good. Pero muy buena pregunta, de hecho, Maricruz. Así que le voy a dar su sticker porque sí fue así como nice, all right. Ponen atención y de repente es así como, son súper buenas preguntas. De repente es así, sí, pero es lo que pasa en matemáticas, ah, pero ¿y este signo de dónde salió? ¿Verdad? ¿Tenemos dos signos iguales? No, sí se parecen, ¿verdad? El ING en este caso, pero uno es verbo y el otro no. Excelente, Maricruz, bravo, very nice, excelente. Más o menos, de Yoara y los demás, vamos entendiendo cómo contestarlo de forma larga. Yes. Yes, very good. Entonces, ¿y esta cómo nos quedaría en forma corta? Where's the meeting taking place, guys? In the great room. In the great room. In the great room. Excellent. In the great room. All right. Very good. Ahí no hay donde perder. Dígame. Yo tenía una pregunta sobre todo, más que todo con el tema de traducción. Sí. Great es como grande, ¿no? Great es como grande, ajá, como en el salón, the great room, el salón más grande, más chivo, más nice. Ah, okay. All right, yeah. Okay. Gracias. All right, very good. Any other question? No sé si le tomaron fotito a este relajo que hice, ¿le sirve, no le sirve, los confunde más? Espero que no. ¿Estamos bien? ¿Ya? Yes. Okay, very good. A ver, vamos a hacer una última aquí, que esa es la una de las que más hacemos. What are you doing? A ver, ¿quién me contesta? La forma larga. A ver, ¿quién me contesta esta? What are you doing? I am learning English. Okay. I am learning English. All right. I'm learning English. What are you doing? El you pasa acá a I, porque obviamente yo le estoy preguntando a usted, what are you doing? Se me dice, I am, ¿verdad? Porque es la respuesta, I am, en lo que está haciendo acá. All right. Learning English. All right. Si usted estuviera viendo tele, dice, I am watching TV. Si estuviese cocinando, I am cooking. Si estuviese, no sé, tomando el té, I'm drinking tea. Si estuviese manejando, I'm driving. All right? Or I am driving. All right? O yo le digo, what are you doing? Se me dice, cooking. You know, what are you cooking? Pasta. Si no necesita toda la estructura antes, I am cooking pasta. La conversación fluye, ¿no? All right, yes, do you understand what I'm saying? Y la respuesta corta de esta, ¿cuál sería? Learning English. Learning English, nada más, merci. Y si yo dijera en inglés, así como uno suele decirlo en español, así, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. ¿Qué estás haciendo? En inglés. O sea, ya se sabe porque es algo que se hace usualmente, se puede pronunciar así o no. En inglés, no. Pero no, creo que no, Mercy, no sé si no le entiendo. Okay. Ajá, o sea, es como, por ejemplo, aquí en mi cotidianidad, mi esposo, ¿qué estás haciendo? Ah, en inglés, ya sabe que estoy... En la clase de inglés, digamos. Como en la clase, como evidente. Pues no. Ajá. No. Ah, ok, right. O sea, más corta no se puede. Creo que, creo que podemos decir in class, bye. In class. Mm. O in English class, en el caso. In English class. In English class. Okay. All right, what are you doing? I'm learning English. What are you doing in class? What are you doing? I'm in English class. In English class. All right, mm-hmm. You could. Estaba jugando ahí un poco con cosas. All right, very good. Okay. ¿Puedo dejar de compartir? Yes. Yes. Oh, okay. Very good. A ver. No more questions. No tenemos preguntas. Vamos a volvernos a ir al manual. Okay. Vamos a manual entonces. A ver. Okay. How to use present continuous WH questions. Aquí estamos. WH questions ask for specific information. WH word, o sea, what, when, where, why, which, who, how, o sus derivados, how much, how many, what time, todos esos se consideran WH question words, ¿ok? ¿Cuál es la estructura? WH question plus be plus subject
plus verb with ing plus complement y obviamente el signo de pregunta. All right? A ver, why is he meeting the new people today? Why? Acuérdese que la pronunciación de este no es we, es no sé ni cómo de otra forma, es why. All right, why is he meeting the new people today? All right, when is the new office launching? Where is your boss having the annual meeting? All right, ahora. Tenemos aquí, vamos a ver. Tenemos aquí estas preguntas que ya las vamos a hacer. Fill in the blanks using the words in parentheses. What company are you working for? How, esa la vamos a terminar, la 2, la 3, number 2, 3, 4, and 5. All right. Tenemos like about 5 minutes antes de tomar asistencia. Termíneme estas preguntas aquí y con esas preguntas nos vamos a ir a la práctica a contestar forma larga y forma corta, porque así nos queda eso claro, ¿ok? Terminemos el number 2, 3, 4, and 5 con la información que está aquí adentro del bracket, all right, de los brackets or parentheses. ¿Ok? Aquí voy a estar. Si tiene pregunta, me la hace. Estas ahorita no haga nada. Aquí nada más eran los ejemplos. Ya le voy a decir qué vamos a hacer con ellos. ¿Ok? Trabajamos en las 2, 3, 4 y 5, please.
finished? Finished. Excellent. All right, let's see. Everybody else is finished. Marielos, are you finished? Carito? Maricruz? Mercy? Yeah, finished? Yes? Everybody finished? Selena finished? Porque andan tan callados ahora. ¿Qué les pasa? Lizeth, finish, Lizeth. Excellent. All right, very good. What company are you working for? That's number one. Number two, Marce. ¿Me escucha, Marce? ¿Ya puede usar el micrófono, Marce? ¿Ya? Ok. Number two, Marce. Hágala para nosotros, porfa. How is he dividing the groups? Excellent. How is he dividing the groups? Wow, very nice. Mati, number three. When is she handing the check? Excellent. When is she handing the checks? Wow, guys. Very nice. Eli, hi, Eli. Qué bueno tenerla en clase. Very nice. Zulma, number four. Zulmita, ¿está por ahí? Teacher, lo siento. Estoy atendiendo algo. No se preocupe, no se preocupe. Margarita, a ver, ayúdenos ahí. Which factory? Which factory are you both visiting this month? Margarita, ¿estás segura que así es la pregunta? No. ¿Qué le pasó? No un sé, errorcito eso no lo... tiene nada más, todo lo demás está bien. Ani le va a ayudar. Visit sin NG. No, jamás. ¿No? Eso estaba bien. Ani, ¿tienes a la 4 para ver cómo hay, hacemos ahí mejor la 4? Yo no sé si la tengo buena, pero puse Big Factory, are you bossing? Visit this month. Ah, lo mismo que Margarita. A ver, Lizeth tiene carita que ya la hizo y que está bien hecha. ¿Qué pasó? Which are you both visiting factory this month? No. A ver, intentemos, ajá. Which factory is your boss visiting this month? Excellent. Which factory is your boss? Acuérdese, Margarita, aquí se nos fue el your. Ese no es you para conjugarlo con are. Sí, Margarita, ¿me entiende lo que le estoy diciendo, Margarita? Yes. All right. ¿Por el jefe? Sí, es tu jefe o su jefe, no tú de usted, ¿verdad? Acuérdese que el your es el adjetivo posesivo para you, pero no es your. All right. Y aquí en este caso nos vamos a dirigir por el boss. Si fuera bosses, muchos jefes, entonces si fuera are. All right, pero en este caso, okay. Boss is singular, ¿verdad? Yes? All right, so entonces nos queda, which factory is your boss visiting this month? Okay? Number five. ¿Quién quiere hacer la number five? Who wants to do number five, guys? Yo, a ver si está buena. Excellent. Why is the new secretary working the next Saturday? Excellent. Why is the new secretary working the next Saturday? All right. Why is the new secretary working the next Saturday? ¿Sí la tienen así? Yes. All right. Very good. Okay. Voy a tomar asistencia ahorita y luego les explico qué vamos a hacer en estas preguntas de acá y con las mismas nos vamos a ir a los grupos a practicar. Okay. A ver, veamos. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Se me cayó el lápiz otra vez. Espérenme. Aquí estoy. All right, very good. Ok, a ver. Ana Marcela Girón Asensio. Present. Thank you. María Carolina Villacorta Mejía. Present. Very good. María Matilde Marroquín Lara. Present. Very good. De Yoara Enid Gradis Argüello. Present. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. María Josefina Guardado González.
No, Rocío acaba de terminar con su jefa. Okay, okay. Eli Iván Canales Córdoba. Present. Thank you, Eli. A ver, María de Los Ángeles López Escobar. Present. Thank you. Juan Carlos Hernández Carranza. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Elisa López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Present. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Very good. All right, guys, this is what we're going to do. A ver, les explico. Siempre vamos a regresar al manual ahorita. Estas preguntas que acabamos de hacer, incluyendo la 1 que ya está terminada por nosotros. Number 1, 2, 3, 4, and 5. Lo primero que van a hacer cuando se vayan a sus grupos es contestar cada pregunta de ambas formas, la larga y la corta. All right? Por ejemplo, what company are you working for? All right. Y usted va con su compañero o compañero, va a decir, no se lo voy a decir porque quiero que ustedes lo practiquen. All right. Pero, por ejemplo, fuera, where are you working right now? Usted dijera, I am working at Aldeas Infantiles. O solo dice, at Aldeas Infantiles. Terminó. Dos respuestas, a long answer and a short answer. Dependiendo de lo que le están preguntando, por number 1, 2, 3, 4, and 5. Termina esa. ¿Vamos bien hasta ahí con la instrucción? Sí, dos respuestas por pregunta, la larga y la corta. La que me interesa más es la larga, ¿ok? Nuevo aquí. Le estaba haciendo, perdón, teacher, la negativa le estaba haciendo. ¿Cuál negativa? Respondiendo en negativo. Es que yo ya traje. Oh, my goodness. All right, very good. A ver, y luego en esta de acá, think of some future events of your classmates. Quiero, por lo general estamos en grupos de, en grupos de dos, en parejas. Entonces, haga tres preguntas. Por ejemplo, yo estoy trabajando con Celina, yo voy a hacer tres preguntas, no necesariamente sobre Celina, no todos you, ¿verdad? Sino que es así como, Celina, when are the students finishing the English class? All right, number one. Number two, por ejemplo, who are you working with? All right, number three, what time are you going to bed tonight? All right, entonces para que Celina me conteste las tres preguntas que yo le hice. Entonces usted acaba con, va a escribir sus preguntas, tres preguntas. Se las va a realizar a su compañero o compañera y viceversa. Celina también prepara sus tres preguntas y me las hace a mí. Si usted gusta, las escribe porque es mejor para ustedes en el momento que nos encontramos que lo escriba y lo practique, no solo lo hable. Si a usted le cuesta un poquito menos, tenga paciencia con los otros compañeros que tal vez no van tan rápido como usted, ¿verdad? La idea es ayudarnos para que todos sintamos que vamos bien, ¿verdad? Para que no haya así como que, yo no entiendo. Todos entienden. All right, very good. ¿Preguntas ahorita sobre la actividad que vamos a hacer o estamos bien? Si vuelve a repetir la segunda, porque sí, claro. No se escucha, teacher. A ver, yo Ani. Ok. ¿Todos los demás me escucharon? ¿O tengo yo problemas de audio? Uy. No, soy yo. Yo he cortado. Ah, ok, ok. Entonces, en estas... Ah, ok. En este cuadro de aquí solo quiero que me hagan tres preguntas, Ani, ¿ok? Usted le va a hacer tres preguntas con, a la persona que, con la que usted está trabajando. Le voy a escribir un ejemplo aquí. A ver, yo le puedo preguntar. When are the students? No necesariamente solo you, ¿verdad? Exploremos con otros tipos de sujetos. When are the students finishing the English course? All right.
Entonces yo le hago esa pregunta a Jennifer y Jennifer me va a decir, the students are finishing the English course next Tuesday. All right? Y así otras dos preguntas. Quiero que me hagan tres. All right? Tres preguntas le voy a hacer yo a usted y tres preguntas me va a hacer usted a mí. Les sugería que las escriban porque es mejor para que usted lo vaya viendo también cómo se va escribiendo y cómo se va contestando. All right? Entonces, tres, uno, preguntan tres, hacen tres preguntas y contestan tres veces y luego cambian roles, ¿ok? All right, guys, ¿hoy sí? ¿Ani, me escuchó hoy sí? Sí, excelente. Ah, excelente. Ok, vamos entonces a los grupos. Hola, Jenny.
ad hoc. No, ¿cómo se llama la empresa? Se dice, o factory ad hoc. Sí. Empresa ad hoc. Sí. Factory. Factory ad hoc. Uh-huh. Ajá. Como la respuesta pienso yo. Sí. Factory ad hoc. Vamos con la 5. Ad hoc factory. Ad hoc factory. Ah, ¿verdad? Mandamos a perder. Ok, la respuesta corta, teacher. Ad hoc factory. Sí, porque very no good. Podemos decir solo ad hoc porque entonces, ¿qué es? Right, very good. Factory. Uh-huh. Vamos con la 5. Dice, why is the new secretary working the next Saturday? ¿Quién? Why es quién, ¿verdad? Why es por qué? Ah, ¿por qué? ¿Por qué está la nueva secretaria trabajando? The new secretary is working the next Saturday because she... Porque aquí se va because. ¿Por qué? Uh-huh. Pero si sería larga, sería con todo. La nueva secretaria, the new secretary is working the next Saturday because... ¡Excelente, Marce! ¡Marcelita! ¡Wow, Marce! ¿Ya se está listando para el curso 3, Marce? Ya me anoté, teacher. ¿Y Carito? También, pero dije que tal vez pueden cambiar la hora. The new secretary sería is working the next Saturday because aquí le vamos a agregar algo. Ajá, porque trabaja mucho. Porque porque hay mucho trabajo. Eso, ajá, porque hay mucho trabajo. O porque hay cierre. Marcio, porque hay cierre. Ah, eso suena bien. ¿Cómo se dice en inglés? Porque fin de mes. Because it is the end of the month. Ah. Because it is the end of the month. Uh-huh. The month. Okay. Porque it is the month. The end of the month. The new secretary is working the next Saturday because it is the end of the month. On the month. The end. A-N-D. The end. A-N-D. E-N-D. End. E. Ajá. ¿De final? Sí. Uh-huh. End. Okay. E-N-D. Mm-hmm. E-N-D. E in English. E-N-D. Sorry. Uh-huh. Sorry, Carita. Por eso me dije. Gran tutti frutti. Sorry. Mm-hmm. Y la versión corta. La versión corta también tendría que llevar el because, teacher. Sí. Because end on the month. Because it is the end of the month. It is, ajá. It is the end. Because it is end. The end, the end, T-H-E, el final, the end. Mm-hmm. Mm. Because it is the end of the month. The end, yo por eso lo escribo, porque sí, o sea, sí con mi letra, porque si no, no se puede solo escribir en la computadora. Siente que se le queda más cuando lo escribe a mano. Sí, es que yo tengo que escribirlo para aprendérmelo, porque si solo lo escribo en la computadora no me... ¿No siente igual estarlo digitando que escribirlo a puño? No. No, yo no siento igual. Por eso me acabo un montón de agendas. Yo también. Uh-huh. Ok. Entonces me quedó la corta. Because it is the of the end. End. Ah, the end. The end. End. The end of the month. Of the month, ajá. Okay.
Voy a ir a revisar otro grupo. Si en caso me necesitan, me avisan. Okay. Thank you, teacher. Thank you. ¿Cuál está inventando? Ajá. Es verdad, es cierto. Podríamos decir de la zona de norte, de bis, ajá, de cuando habla de wish, inmediatamente le tengo que decir el lo que me pregunta, ¿verdad? Como, ¿cuál galleta te gusta? Ah, la salada, algo así, ¿verdad? Le podría sí, decir la de la Santa respuesta. Ana. Ajá, esa sería como la respuesta corta, pero la respuesta larga. De Mercy and Zulma, what question, which question are you working on right now? La cuatro, teacher. En la cuatro estoy tratando de hacer la respuesta larga, teacher. A ver, which factory is your boss visiting, which boss factory is your boss visiting this month? Ajá. ¿Cómo nos quedaría entonces? Por ejemplo, yo le decía, de que en la respuesta larga podría ser, ¿verdad? He's visiting the factory of the Santa Ana. Okay. Y así como dijo Zulmita, ¿verdad? Que dijo la respuesta corta, Santa Ana. Santa Ana's factory, ajá. Santa Ana's factory, ajá. Right. Ya le voy a... Ay, se me está cayendo esto. Tiene sueño también. Dije, muero de sueño. ¿Por qué, Mercy? ¿Qué le pasa? Ya la voy a poner a bailar. No, es que en serio, que yo la el oigo. Cansancio. Y sí, me siento cansada. Porque la oigo usted y oigo todo bien emocionado, pero me quedo ahí directo. Me duermo. ¿Mercy ya se inscribió para el otro? Ah, sí, ya tengo que mandar el correo, es cierto. Excelente. ¿Zulmita igual? No, teacher. ¿Qué fue, Zulmita? Me va a abandonar. ¿Qué pasó? No he visto nada. Ah, sí, es que decir compensatorio. Es que hoy apagué todo, teacher, y me dormí en la tarde. ¡Excelente, Zulma! Y en la mañana estuve ocupada, entonces no sé nada. Pero mandaron información. Que nos escribamos. Ajá, yo creo. Que le mandemos un correo a Alejandra confirmándole si vamos a continuar. Ok, en el mismo horario. Y que si tenemos mejoras para ir por aquello de los teachers y eso. Ah, no. Solo por aquello de los horarios. Pero está bien, ya en noviembre creo que ya no voy a tener problemas de ese tipo. Bueno, las 5. Why the new secretary? Ay, un carro. Working the next Saturday. Mándeme cómo me dijo. Estaba leyendo la 5. Ah, sí. Ajá. Why is the new secretary working the next Saturday? De. Pero ahí tendríamos que ponerle because, ¿verdad? Ajá, ahí tiene que contestarse con because. Because, no sé. Entonces trataré de responderla y le voy a... A ver, dice... The new secretary for... The next Saturday, because much
working? No. Mucho trabajo. You can say because she has a lot of work. A lot of work. Ay, ahora no sé lo que dije. Yo le puse because she is new and okay. She needs to practice more. La hizo más corta todavía. No, más larga. No, porque yo primero la dije y luego dije because y todo lo demás. Pues sí, también tiene que ganarse el derecho de piso con él. Como es nueva, dice. Ay, no. No sean bromas. Because she is new and she needs to practice more. O eso que usted decía también está bueno. Déjenlo así como, como usted la puso. Una y una. Parece que está bien. Sí. Jesús Christ. Teacher, vamos a terminar esta fase el martes o miércoles. El martes. De la otra semana. El martes, Zulma. Y vamos a tener vacation. ¿Sí? Ay, eso me gusta. Oh my gosh. Yes. ¿Cuántos módulos son, teacher? Del básico 6, Norma, Zulma. Ok, o sea que ya casi, el básico. Ah, ya casi faltan 4. Sí, claro. Rápido pasa el tiempo. En nombre de Dios que los terminemos todos. Sí. Pasamos a la otra, Mercy. Ah, ya. Démoslo. Entonces, think of some future events of your classmates. Write 5 questions to ask your classmates about that event. Take note. Take note. De las respuestas. Vaya, entonces pensemos en los 5. You can do only 3, Mercy, okay? 3 for you and 3 for Zulma. Cada uno. Thank you. ¿Cómo se pronuncia presente continuo de write, escribir? Writing. Writing. Writing, sí. Writing. Thank you.
Vaya. ¿Qué son los suyos, Sumita? Llevo dos. Ay, Dios, yo las tengo. Mercy, wake up, Mercy. Ok, teacher. No puedo, no puedo más. Un minuto de, para dormir, ¿quieres, teacher? Oh, my goodness. Mercy, you finish your questions, Mercy. My question, my answer, sí. Ah, es que tenía que ponerlos en pregunta. Mercy, you have to make three questions to Zulmita. And then she has to answer. ¿Sabe qué escribí? Escribí cinco actividades que tengo para el futuro. Eso dice. Tres actividades. Y, Dios mío. Vaya, esperen. Voy. Es que de verdad tengo sueño. Pero no puedo estar dicho. Ay, no. Vale, vale. Ok. Mercy, voy a ir a revisar otro grupo. Oye, no se duerma, Mercy. Más que ahorita no está Zulmita, no sé qué se hizo. Aquí estoy. Estoy tratando de redactar una para preguntar sobre otra, pero no me sale sobre otra persona. Ok. Fez. No. Ah, de mascota, Pet. No, de mascota. Ah, Pet. Pet Cemetery. Así. Hola, hola. Okay. I'm here. Hi, teacher. I have a question. Pero ahí vamos. I have a question. What's your question, Carlitos? Hay que agregar el ING a las preguntas. Sí, el presente continuo. Eso les iba a decir ahorita que entré. Ok. Entonces, agreguemos el ING. We are plus work. All right, very good. Teacher, ¿nos revisa los otros? Sí, sí, claro, sí. Espéreme, espéreme, que esta cosa se va muy rápido hacia arriba. Ahí está. A ver, estas que están acá son las respuestas. Esta sería la primera línea sería la larga y la de abajo sería la corta. Y así sucesivamente, bye. Solo en esta que está bien. Bye, ok. What company are you working for? I'm working at Children's Village SOS. Children's... Ok. Okay, how is he, ¿verdad? En la pregunta se omitieron el sujeto de Yoara, Charlie y Annie. Carlos. ¿A dónde? En la pregunta, uy, permítame, en la pregunta de la dos, how is he, tendría que decir. Dividing. How is he dividing, exacto. Ah, okay. How is he dividing the groups? Y la otra sería... Uh-huh. Veamos la respuesta de esa. I divide. ¿Por qué I si dice he? En la respuesta. Sí, lo que pasa es que como nos faltaba eso. Ajá. Entonces aquí sería she. Exacto. Ok.
Entonces estas habrían que cambiar. Sí, solo hay que agregarle ahí. His. His. Y aquí. She's. She's y luego el verbo, ¿verdad? She's checked. She's aquí, esto. She's handy. All right, she's handing the checks on Wednesdays or on Wednesday. He's dividing the groups into pairs. Into pairs, very good. Which factory is your boss visiting this month? My boss is visiting the factory number 5 this month. Number 5, very good. Okay. Okay, yeah. Ah, ¿qué pasó con las 5 en la pregunta? ¿Les falta algo? She is working because... no sé. ¿Qué nos falta? Les falta... Is, exacto. ¿A dónde? Why is the new secretary working? Is. El is le falta, ajá. Why is. The news, she's working because it is the end of the month. Ok, fíjese que la larga está bien y la corta solo por la forma de la escritura nada más. She's working because it is the end of the month. Póngale, podría ser dos posibilidades. Nada más dejar, it is the end of the month o because it is the end of the month. Cualquiera de las dos. La larga está perfecta. Hay que agregarle because. Sí, porque como esa lleva el why, es por lo general siempre contesto con because. Ah, ok. ¿Así está bien? Sí, because it is the end of the month. Ok. Ah, pues sigamos con otro. Excellent, very good. Sí. Thank you. Thank you. Thanks. Thanks. De naranja. Thank you. Mandarina. Ok, entonces tenemos que reformular estas. Sí, hay que hacerlo. Veamos entonces. How are you flying? ¿Sí? Ajá. Where are you? How are you flying today? ¿Cuál verbo decís? Flying. ¿De jugar? Ah, players. Flying. Ah, lo puse en mayúscula. Ok. La siguiente. Why are you at home today? You know, you can, for that one, de Joara, Carlos and Annie, for number 2, you can say, why are you working at home today? Why are you working? Ajá, why are you sleeping, or why are you dancing, no sé, cualquier cosa, pero el working podría ser. Working, yes. Oh. Why are you How are you eating? Eating. Why are you eating at home today? Bueno, si quieren. Sí, ahí cualquiera de yo, la que usted decida. Usted decida. Comida porque tengo hambre. La otra sería, where is your pet? Tenemos que cambiarla. Sí, hay que cambiarla. Where is your pet? Where is puede ser
I don't know. Where is working? Where is working? Ajá. ¿Dónde está cuidando tu perro? Where is working? Working. Pero después del where is, necesito el sujeto. Ah, sí. Where is pet? Your pet, my pet, where our pet. Pet, okay, sea. Okay. Uh-huh. Where is your pet? Es que estaba, where is I? ¿Qué quieres preguntar? Me sale bien. Quiero ver. Ya se me olvidó que estábamos. Where is. ¿Dónde está tu perro? Pero como no sé. Ajá, tendría que ser. Como hay que ponerle el perro. Ay, no sé. No se me ocurre nada. Is. Acuérdate que como tiene que ir con el ING, es algo que está haciendo ahorita. Ah, por eso, vaya. Jumping, where is jumping your pet? No, acuérdese la estructura, Carlos. Where plus el verbo be plus el sujeto. Después del is, necesito el sujeto. Where is your pet? Ajá. Ah, lo tenía. Jumping. Walking, jumping. Running, jumping, walking. Sleeping. Where is your pet? Where is your pet? Working. Mm-hmm. Working. Los perros no trabajan. Jumping. No. Walking, de caminando, dice. Ah. Caminando. Ah, okay. Ah, yo te entendí, working. No. Ya viste, no solo yo. Walking. Ok. ¿Así? ¿Ah, está bien? Yo digo. Sí, está bien. Yes, ahora las tenemos que contestar. Ay, la perita. Ah, Anita. No, yo sé. No, yo solo le digo, ¿verdad? Sí. La última. ¿Dónde está caminando tu mascota? Pusiste. Sí, ¿dónde está caminando tu mascota? Acaba. ¡Teacher! Tenemos aquí una pregunta. ¿Qué pasó, Maybelline? Fíjate que aquí con Marielos me formuló una pregunta. Sí, claro. Tenemos una discusión. No, a tenemos ver. Una duda. No, tenemos sí, claro. Una duda realmente. Ok. La pregunta es, where is your family living today? Ok. Mi pregunta o mi respuesta es, my family is living today in Santa Tecla. Sure. Sí. Sí. Pero, teacher, my family no se convierte en ellos. Fíjese que no lo toman como grupo. Ah, entonces es singular. Sí. Ah, okay. Esa era la duda que yo siempre tengo, porque le digo que estoy siempre pensando cuando hablamos en grupo o me dice your, no sé si es, vamos con is, con are, porque me está hablando de y entonces esa era la consulta que estábamos entre las dos, porque yo aquí un montón de respuestas. La primera fue, where is your family living today? I am living in Santa Tecla. Ajá. Pero yo estoy viviendo en Santa Tecla. Eso claro. Es como que yo. Ahora, ajá, la otra que hicimos era, we are living in Santa Tecla. Nosotros, ajá, estamos viviendo en Santa Tecla. Es como que me incluyera. En la familia. En la familia, ¿verdad? Uh-huh. También está bien. Sí, o sea, usted pudiera decir, por ejemplo, my family is living in Santa Tecla, o my family and I, y ahí se incluye usted. My family and I are living in Santa Tecla, o we are living in Santa Tecla, y usted ya se incluye en la familia, ¿no?
Pero sí es. Ahora, es perdón, como grupo, querían es... decir, sí, es como grupo, Marielos. All right. Ahora, ¿qué les iba a decir? Cuando dicen today, ¿es el hoy o es ahora? ¿Cómo lo interpretan? Es que casi siempre, bueno, a mí me pasa cuando me encuentro un amigo, una amiga de tiempo de no ver, le dice, bueno, ¿y a dónde están viviendo ahora? Okay. Entonces es now. Now. Ah, now. Porque today es hoy, este hoy. Día, 21 de septiembre del 2020. Uh-huh. Ay, okay. Ellos. Sí, porque a veces uno les pregunta porque ya se cambiaron. Entonces, claro, sí. ¿Dónde están viviendo ahora? Claro, ajá. Right. Ajá. Ah, es now. Ah, ya. Ahí aprendimos, ya vio. Y nos sacó de esa duda. Claro, sí, porque tengo cuatro respuestas en eso, porque en la otra pusimos, yo puse otra respuesta larga, they are living in Santa Tecla. Ellos están viviendo en Santa Tecla. Exacto, todas esas posibilidades caben, Marielos. Algo que no, obviamente no cabe o no, ajá, no cabe, sería he is, por ejemplo, nada que ver él con mi familia, o she is. ¿Verdad? Sí, pues usted puede decir my family, they, porque son ellos. O usted todavía vive con su familia y dice we, o my family and I. Entonces hay varias posibilidades de contestarla. Mientras teacher, tenga sentido, it's okay, Marielos. Teacher, Maybe. Pero no habría problema que me pregunte, where is your family? Y yo le conteste, they are. No, no, no hay problema. Okay, no. Ah, ok. No, porque es como que usted no vive con ellos. Es como que María los la encontró y le dice, ¿dónde está su familia ahora? Fíjese que ellos están en Santa Tecla, yo en San Salvador. O usted vive todavía con ellos y le dice, fíjese que nosotros estamos viviendo ahora en San Ramón, no sé. Right. Ajá. Ah, ok. All gracias. Right. Esa. Sí, todas las respuestas largas pusimos. Pero mejor, súper, porque entonces, pues sí, practicamos. Y la corta nada más en Santa Tecla. En Santa Tecla, y eso es más fácil. Se evita todo lo demás, ¿verdad? Very good. Sí. Ok, gracias, teacher. Gracias. ¿Tus preguntas cuáles eran? La primera era, where are you going to the office? When. When. When are you going to the office? Y la respuesta era? I am going to the office the next week. Okay, very good. Excellent. Wow, guys. Señoritas, qué galán como están hablándolo ya. Qué emoción. Very good. No, le digo yo que Maybin sabe bastante, entonces a mí me gusta porque aprendo cuando me ponen los que ya saben un poquito más. Yo digo, ay, qué galán, voy a aprender. Pero mire, Marielos no se queda atrás. Eso es importante sí. También. Es que fíjense que, de hecho, Marielos ha formulado las preguntas porque yo he tenido así como un bloqueo para hacer las preguntas. Maybin. Le comento. No, pero ya le hice dos, porque... No, y le comento que ayer estuve viendo los. Amy Award, algo así como ah, que sí, sea. sí. Y como solo lo estaban dando en inglés, sí, unas palabritas las entendí, entonces claro. Yo, ya entiendo. Y no quería traducirlo, ¿sabe qué? Si decían family, o sea, claro. No quería que mi mente se fuera exacto. A familia, sino que. No, muy bien, entonces me ponía a decir family, o sea, para que la mente, yo decía, no, si yo entiendo en inglés, tengo que pensar en inglés. Así es. Entonces, así es. Iba con mi mente a lo que hablaba, lo decía en la mente, pero eso, yo ya ubico de qué está hablando él, entonces claro. No tengo que traducir. Exacto, exacto. Ahí estaba. Y lo que usted me ha dicho, lo estoy haciendo. Excelente, Marielos, me alegra mucho. Mire que Maybelline igual ha aprendido un montón, ¿verdad, Maybelline? Sí, teacher, bastante. Sí, yo veo el cambio. Muchas cosas que ya había olvidado por así completo. Es, también, sí, claro. Vamos a recordar, eso es cierto. Sí, sí. Hay un, siempre hay un conocimiento previo, ¿verdad? Que a veces se pone a dormir por un tiempo. Sí, cuando no se usa. Sí. Yo desde, así. Quiero ver, bachillerato. Ni me pregunte a mí desde cuándo. No, a mí ni me pregunte, por favor. Ay, teacher, la voy a disfrutar esta semana de verla, aunque mañana un poquito entre la otra clase, porque ya no voy a poder seguir por mi ¿por estudios, qué, Marielo? Es que ya terminando esta materia de economía, me ingresan, yo escribo casi un montón de materias, ese es el problema, entonces voy a llevar
tres me vienen de un solo para hoy en octubre. Entonces ya no puedo estar un día nada más que no. Entonces ya las ya me las programan todas las mañanas, todas las noches, pues las clases. Clases. Sí, así que. Ay, sí. Marielo. Sí, ya no. Sí, hoy preguntaron, por eso le digo, y lo siento, pero sí, o sea, tengo que, no voy a poder, no, porque sí, me gustaba, y créanme, me sí. gusta su clase, pero no crea que voy a abandonar esto, voy a sí, no, vale, vale, yo voy a guardar su número, le voy a preguntar de vez en cuando. Sí, no, sí, sí, voy a seguir aprendiendo, porque si no, no voy a poder el siguiente módulo sí. llevarlo. ¿Pero usted sí, Maybelline? Yes, teacher. Excelente. Este es un reto. Sí, así es. Very good. Es un reto, pero pues sí, hay que seguir. Así es. Sí, y hasta donde no. se pueda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Al momento estamos bien, ¿verdad? Que vamos sí. a continuar. Así es. A veces es un poco, o sea, es un poco complicado porque si empezamos a retomar actividades como más seguidas en la oficina, claro. sí se vuelve bastante complicado, ¿verdad? Sí, claro. Por el tráfico, es mentira que se salga la hora, siempre queda sí. algo que hacer. Entonces, así es. Sí. Y, bueno, usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Que los días que me ha tocado ir, ni modo, ahí me toca venir recibiendo la clase sí, en camino. Sí, se hace un poco complicado. Así ¿verdad? Es. Se complica. Y eso le sucede a la mayoría, porque si se complica, Rocío por lo menos ha estado llena de trabajo, no ha podido. Sí, sí, así me comentan. Sí, así que a todos. Yo ahora que me tocó ir a oficina, hoy fue mi primer día en oficina, cabal justo vine. Por eso me vio comiendo, porque yo venía con hambre y conecté todo y estaba comiendo, porque yo le decía, me hace falta, porque no me quedó tiempo tomarme ya sí, café. Claro, sí. Me hace falta mi café y ahora, pero justo entrando venía para. Sí, claro. Sí, mira, hasta donde se pueda, pues sí, ¿verdad? Usted aproveche, ¿verdad? Que aquí está esta oportunidad. Y pues sí, ¿no? Uno tiene que, hay prioridades también y hay cosas que uno tiene que sopesar, ¿verdad? Pero no, Marielo, yo le invito a que usted siga ahí en su casita con sus hijas, aproveche esta semanita y los lunes y martes que no quede la otra semana, con todo, Marielo, para que usted diga, bueno, hice 2 meses de inglés bien hecho, diga usted, oye. Sí, no, yo estoy satisfecha, créame, porque sí siento que he aprendido, hay unas cosas que uno dice, bueno, esto no, pero conforme practicando, ayer sí yo dije, entiendo bastantes cosas, palabras que eran raras, ya las entiendo cuando las estaban pronunciando. Así que, sí, está sí, bien, me alegro. Sí, sí, no, créame, gracias, ahí estamos. Vaya, Maybelline, me le falta uno. Vaya, Maybelline, una pregunta, a ver. Señor, esa una y nos vamos al grupo para compartir y luego tomamos asistencia y nos retiramos. Tenemos que practicar más, tengo que practicar, mejor dicho, más verbos, porque me queden los mismos. What sería? Okay. Vaya, Mariel. ¿Eh? Oh, when is you shopping in the market? The market. Sería when is you shopping in the market? I am shopping. Puedo decir que no, yo no voy de no me gusta ir de shopping. Entonces sería, I am... Ahí sería su respuesta negativa. ¿Sí? No.
No, I am. No. In the, sería in the shopping, ¿no? ¿O cómo? Oh, I am not. Ajá. Exacto. I am not shopping. Shopping. Ajá. Sí. Very good. No, no me gusta andar donde comprando. Voy directo a lo que voy a comprar. ¿Sabes que en diciembre mis hijas van a comprar y a mí me dejan comiendo un café algo? Y yo me llevo un libro y estoy en el lugar hasta que ellas terminan de comprar. Yeah, es horrible. Yeah, it is. All right, ladies, we're going to go back right now to the groups, okay? And then we're going to share. Vamos a ver okay. Un par de preguntas y tomamos asistencia, all right? Okay, teacher. Gracias, teacher. Thank you, thank Gracias. You. Hello, hello. All right, let's see. Compartamos un par de las preguntas que han hecho. All right, so we can check the questions and the answers. Charlie, a ver, Charlie, escoja una de las preguntas, Charlie. What is your working area on Aldeas Infantiles SOS? What is your working area? Yeah. Ah, all right. Okay, very good. Charlie, yes, tell me the answer, yeah. La respuesta larga es, I'm working on projects area. Okay. And the short answer is projects area. On projects area. All right, very good. Okay, very good. Cari, thank you, Charlie. Carito, give me one question, please. Okay. Le pregunté a Marce, who is your boss at the moment? Where or who is? Who is your boss at the moment? Ah, okay. All right. Okay, who's your boss at the moment, Marce? My boss at the moment is Jaime Roque. Y la respuesta corta sería solo el nombre, Jaime Roque. Jaime Roque, all right. La pregunta y la respuesta obviamente están bien, solo que no son presente continuo, Carito, ¿verdad? Ese es presente simple nada más, pero está bien, déjela ahí, no hay problema. Very good. A ver, Mati, regáleme una pregunta y ¿a quién se la hizo, Mati? What program are you working? Y la respuesta sería, I work in, bueno, es de mi compañera Zulma, I work in program Santa Ana. All right. Y la respuesta corta, in Santa Ana. All right. Now, Mati, I am working o solo I working? I am working. Excellent, Mati. Very good. Nice. De Joara, a ver, one question and tell me who did you ask the question to? Entre las preguntas que hicimos fue con Carlos Sotelo y Ana. Ani Teresa. Ajá, Ani Teresa. Y la primera fue, where are playing today? Ok. También hay otra, why are you eating today? Why are you eating today, all right? Very good. Ajá. La respuesta que me dieron fue because I am having in hungry. Oh, because I am, okay. I am being hungry or I am hungry. Okay, very good. All right, very good, nice. Y en la segunda del ejercicio 4, ¿sí? Pusimos he is dividing the group into pairs. Y en la corta, into pairs. All right, good. He's dividing the groups into pairs. Yes, very good. That's okay. A ver, Mercy. Ajá, Mercy. One question, Mercy. Mercy, don't fall asleep. Mercy. when you starting to working at Children Villas. Start to working, perdón. When did you start? When you start to working at Children's Village SOS. When you start working. All right. When you start working at Children's Village. All right. Yeah. Lo estoy tratando de rehacer. All right. That's okay. Si no, ahí le cambiamos el starting to work to Children's Village.
Children's Village. All right, very good. Village. Village, yes. Y le pusimos, I am working in Children's Village since 2011, porque no me puedo los números. 2011, Mercy. All right, very good. All right, Lisette, thank you, Mercy. Lisette, one question, please. When are you visiting at your mother? Oh, ¿y cuál fue la respuesta? I am visiting my mother the next Sunday. I'm visiting my mother the next Sunday. Nice, very good. Margarita, thank you, Lisette. Margarita, another question, please. Where are you studying at home? Okay. She say, because I study English online. Wow, very nice. Hasta dijo, she said, Margarita, bravo, super. Very good. Carlos Sotelo, a ver, regáleme otra. No, pero es de las mismas de Yoara, ¿verdad? Yes. Okay. Y en estas se podrían contestar como he is studying. He's studying, ¿sí? He's studying, sí. ¿Sí? Yeah, Margarita, very good. Nice, very good. A ver, ¿qué me falta? Celina, Celina. One question, Celina. How many days are you going in the office? All right, and the question? The question, she answered me, she is going to the office two days a week. Excellent. Very good. All right. Very nice. Okay, guys. Thank you so much. I'm going to take attendance right now. Ya voy, Mercy. All right. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Very good. Ay, quédese, Mercy. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Present. De Yoara Enid Gradis Argüello. Present. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. María Josefina Guardado González. Eliván Canales Córdoba. Present. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Con tiempo me conecté. Excelente, Cristian. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Present. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. And Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. All right, guys, I know it's time to go. Let's go. I'll see you guys tomorrow. Thank you so much. Have a good night. Mañana vemos la lectura. All right, bye, guys. Bye. 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 Good night. Bye. 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 Bye.